La administración Biden este viernes empezó a desmantelar una de las políticas de inmigración más duras y controversiales de la era Trump, los Protocolos de Protección de migrantes, o MPP. De hecho, esto permitirá ya que un limitado número de solicitantes de asilo accedan a Estados Unidos, donde sus casos serán escuchados en las cortes sin tener que esperar forzosamente en México, en condiciones que demostraron ser muchas veces peligrosas o deplorables. El primer puerto de entrada que abrió fue San Isidro, en California, mientras otros se irán en las siguientes semanas. La política del gobierno es proteger nuestra seguridad nacional y fronteriza, responder a los desafíos humanitarios en la frontera entre los Estados Unidos y México y asegurar la salud y la seguridad pública. Bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias, la administración estima procesar las solicitudes de 25.000 personas que aún tienen casos de MPP activos, de los 65.000 a quienes se negó entrada a Estados Unidos. El proceso será lento, dicen las autoridades, para desincentivar la venida de nuevos inmigrantes y advierte que quien se presente sin tener un expediente ya abierto será expulsado. <laughs> Entre tanto, después de cuatro años de la gestión inmigratoria del expresidente Trump, la administración Biden anunció el jueves nuevas pautas que se espera limiten drásticamente los arrestos y deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Como todas las agencias de aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal, debemos priorizar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto de seguridad y protección. La nueva guía dirige a los agentes y funcionarios de ICE a centrarse. En los no ciudadanos que recientemente hayan cruzado la frontera ilegalmente o que se consideren amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública para decidir a quién detener, arrestar y deportar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.